Buenas, soy Serval Sam y hoy vengo con un nuevo capítulo de Digikemon Rojo Fuego. Tenemos que tener cuidado porque en el último capítulo nos encontramos ahí un bug que nos impidió seguir, así que tenemos que reiniciar la partida, ¿vale? Así que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿vale? He estado entrenando un poquito más, me faltan 3 puntos de experiencia para subir de nivel, pero con los Poromon es imposible, así que tengo que buscar a los Pusmon para cargármelos, porque si no es imposible. O sea que hay que buscarlo. Y es que aunque estén al nivel 1 y yo al 2, es que es imposible cargárselos. Venga, aquí tenemos un Busmon. Venga, le vamos a dar caña. Ahí, nos hace látigo. Hay que tener cuidado. Vale, pero le doy un golpe crítico. Y un placaje, vale. Y venga, subo al nivel 3. Punimon subió al nivel 3. Mira, Punimon está evolucionando. Como dije en el capítulo anterior, los Digimon tienen muchas evoluciones. Hostia, qué miedo da con los ojos negros. Qué guapo. A ver quién me evoluciona. Bueno, ni siquiera sé si me va a evolucionar según la saga principal de Digimon. Es que los Digimon pueden evolucionar a quien le dé la gana. ¡Oh, Cocomón! Gumimon, vamos, en este caso. Pero es Cocomón, tío. ¡Oh, me encanta! Me encanta, me encanta, me encanta. Qué guay. A ver cómo está este, Gumimon. Es un Raticate. Hostia, hostia, guay, 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 guay. ¡Ey! Me ha aprendido Froti Speed. ¿Esto qué es? Ah, las burbujas. Hostia, mola, me mola, me mola, me mola. A ver qué tengo aquí. Un Butmon más. Vamos a hacer un Froti Speed. Esto ya va quitando más. Ahí está, crítica, legítimo y muerto. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, pues venga, vamos a empezar ya con la aventura en serio. A irnos de las primeras ciudades. Venga, lo primero que voy a hacer va a ser curar a mi Gumimon. Vale. Y venga. Para pam, para pa, pa, pam. Vamos a venirnos por aquí. No me to bueno, ya, ahora ya me he tomado mi café y ya. Vale, ahora me va a enseñar a capturar, o sea que esto lo voy a pasar rápido, ¿vale? ¡Oh, Gigimon! Ese estaría muy guay. Podría ser la evolución del que tiene Matt, pero no estoy seguro. Bueno, esto es todo. Me ha dado la televisión. Esto lo paso rápido porque siempre igual, ¿vale? Así que paso. Lo que sí he podido capturar un Digimon. Pero no he capturado a nadie. ¿Eh? ¿Este quién es? Chichimon. Pues ni idea. Pero vamos, que lo puedo capturar. Hostia, me quito un montón. Sería interesante capturar a este. Lo que pasa es que no sé. Porque si os fijáis, dan gritos de Pokémon, obviamente. Es un juego de Pokémon, ¿no? Pero no sé cómo irá el ratio de captura. Según al Pokémon que emite el sonido, o le han puesto sus propios ratios de captura, no lo sé, ¿vale? Así que puede estar difícil capturar Digimons. Puede estar muy difícil capturar Digimon. Y me va a matar. Este juego pinta muy difícil. Este juego pinta muy difícil. Pero bueno, un reto más, mola más, mola más. Quizás así se haga más larga y más entretenida y más interesante y más todo. Venga, sí, me vas a curar a los Digimon. Pues estoy por capturar un... Pero es que está al nivel 1, macho. Un Poromon. Pero es que está al nivel 1. Y no es que me guste especialmente la saga... La... A ver, ¿cómo lo digo? La saga... ¿Mi signo? Es un mi signo. ¿Lol? Fuera. Paso, 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 paso. Un misigno, pero un misigno que es propiamente un Digimon, o es que simplemente me ha salido un misigno por salirme misigno. Venga, un Chichimon. Esta está en nivel 3. Vamos a hacerle la burbuja. Vale, ahí la baja la defensa. Hostia, tío. Que imposible. Tengo una poción. No tengo pociones. Pues capturarlo. Es lo único que puedo hacer. Venga, ole. Se ha capturado.
Bien, Chichimon ha sido capturado. Pues la verdad es que Chichimon no tengo ni idea de quién es. Un bicho de no sé qué. Uf, no sé quién puede ser. No sé quién puede ser. Es que no lo he visto en mi vida, ese Digimon. Vamos a curar aquí a los dos. No sé, bueno, pues lo buscaré, me informaré. Fuera de cámara lo que puedo hacer es eso, ir viendo datos de los Digimon que vaya capturando, porque es que, sinceramente, no tengo ni idea de quién es. Y es normal volador, normal bestia. No sé, eso es una mezcla, parece. Es una mezcla tanto de Digimon como de Pokémon, los tipos. Bueno, como he dicho, le voy a ir pegando guardados constantemente por si acaso nos encontramos un bug como el que ya nos hemos encontrado en el primer capítulo para prevenirlos, ¿vale? Venga, aquí otro Digimon. Otro Chichimon. Hostia, este está en nivel 1. Pues entonces he hecho bien en capturar uno de nivel 3. Si no tengo que evolucionar tanto. Ahí está. Vale, Gumimon gana 10 puntos de experiencia. Pues da bastante puntos de experiencia, ¿eh? ¿Eso qué es? ¡Hostia, de mi Demimon! De mi Demimon está ahí, pero ¿eso qué es? ¿Un entrenador? ¡Oh, un Tanemon! ¿Es un entrenador o es...? ¿O es un Digimon que lo puedas capturar? Es un Demi-Demimon, tío. Mola. Venga, voy a intentar capturar este Tanemon. Hostia, lo que sí, me voy a tener que ir a comprar Pokéballs porque... Si los quiero capturar, es que Digimon mola capturarlos a todos, porque no es lo mismo de siempre que en Pokémon siempre sabes quién vas a tener. Aquí es que como tienen tantas digievoluciones y hay tantos y que no es común, mola capturarlos a todos. Entonces, aquí en Pokémon no vamos a tener suficiente dinero nunca. Vale, ¿quieres darle un mote a Tanemon? No. Y por ahí hay varios objetos, pero esto es como la ruta esa que todavía no podemos pasar por ahí. Vale. Pues venga, vamos a venirnos a curar. Lo que pasa es que es eso, que es difícil y hay que ir a curar bastantes veces. Bueno, para eso la super velocidad sí que viene bastante bien. Porque hay que venir bastantes veces. Bueno, venga, vamos a ver qué más tenemos. Ya me he quedado intrigado con eso de mi Demimon ahí. A ver qué pasa con este de mi Demimon. No sé si será un combate. Mira, otra vez mi signo es simplemente. Es simplemente que sale. ¿Qué es esto? Un tamer que quiere jugar conmigo de mi Devimon. Pues venga, vamos a divertirnos. Sí, es salvaje. Hostia, pero no he comprado las Pokéball, tío. De mi Devimon, hostia, pues de mi Devimon lo tengo que capturar. Pero es que no he comprado, tío. Intimidación. No he comprado las. Eso, tío. A ver, picotazo venenoso. No he comprado las Pokéball. Voy a tener que usar el guardar, cargar. Este solo tiene placaje. Hostia, mordisco. Es demasiado, ¿eh? Hostia, y encima este es planta, claro. Súper efectivo. Vamos a intentar capturarlo. Oh, no, el Pokémon se ha escapado. Vale, fuera. Madre, este juego es muy difícil. Este juego es muy difícil. Venga, hemos dicho que vamos a ir a curar aquí a los. Oye, a curar, digo, a comprar Pokéball. Hostia, lo malo es que he perdido y me han quitado dinero. Master. ¡LOL! ¿En serio? ¡Acho! ¡Ole! ¿En serio? ¿Pero esto qué es? Que puedo comprar todas las Pokéball que quiera, pero las tengo que ir comprando de una en una. ¡Acho! Esto es una maravilla. Pues. ¿Qué quieres que te diga? Pero. Voy a comprar millones. Lo recortaré esto un poco, ¿vale? Pero esto lo tengo que conseguir, ¿vale? Recortaré esto un poquito.
Vale, chicos, ya he vuelto, he comprado unas pocas Master Ball. He estado. Bueno, voy a comprar una más. La iba a ver cuántas tenía, pero no. A ver, 230, vale. Estaban echando el Madrid-Barça de los playoffs de la ACB, ¿vale? Y lo he estado viendo mientras presionaba la A, bueno, la X todo el rato. Así que mientras acaba el cuarto-cuarto, he estado comprando Master Ball. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos el Digihuevo del afecto. Que evoluciona a Hausmon a. ¿Cómo se llamaba? Hausmon. A Halsemon. Y el Digihuevo del valor que evoluciona a Bimon en Flamedramon. Vale, pues mira, de esto me voy a comprar uno porque cuesta 100 nada más. Ahí está, ¿vale? Y Caramelo Raros. También están súper baratos. Pues me voy a comprar también unos pocos, ¿eh? Es que vamos a ver. No es trampa, es que si están gratis, hay que aprovecharlo. Bueno, gratis los caramelos raros no son, pero hostia, 10 pavos nada más. Pues como que. Que le doy, ¿eh? A ver, lo que quiero es igualar los niveles, ¿vale? Vale, Gumimon sube al nivel 5. A igualar con Demidemon que está al nivel 6. Hostia, Gumimon está evolucionando otra vez al nivel 5. Joder, ¿cuántas evoluciones tienen? Es que evolucionan cada dos niveles. Cocomon o Terriermon. Me mola más Cocomon. Vamos, en este caso. Ah, es Terriermon, tío. No Terriermon, sino. Oye, hostia, ¿cómo se llamaba? Bueno, el que es como Terriermon, pero en marrón. Es el que quería yo. Bueno, yo lo quiero. Digievolucionar. No, Digievolucionar. Subí hasta el nivel 7, perdón. Sonic Boom. Hasta el nivel 7. Terriermon quiere aprender Swift. Yo creo que los nombres están cambiados de algunos. A ver, 60. Yo creo que esto es. Finta, no, es finta rapidez. Le vamos a quitar placaje. Vale. Bueno, mientras esto le voy a dar aquí rápido, ¿vale? A ver, tengo dudas en saber a quién va a evolucionar el Chichimón este. A ver. Todo, parece que todos los Digimon evolucionan en el mismo nivel. Parece de momento. A ver, este. ¿En quién evoluciona? Es que no tengo ni idea de quién es este Digimon. ¿Y quién es este? Pues este menos todavía. Evoluciona en Kyokomon. Pues no tengo ni idea de quién es, tío. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí en el equipo. Nivel 7. Y aprende reflejo, vale. Y a Tanemon evolucionará en Palmón ahora, supongo. No evoluciona. Ahora, nivel 6. Este evoluciona un poco. Vale, entonces no evolucionan todos al mismo nivel. Vale, este sí evoluciona en Palmón. Pam, pam. Jeje, mola. Palmón. Tiririririririm. Muy bien. Y venga, vamos a seguir subiendo hasta el nivel 7. Vale, pues voy a conseguir también un Poromón. Y lo voy a subir hasta el nivel 7 también. A ver, no mola tanto capturar con Master Ball a todos los estos que salgan. Pero, hombre, ya que no la dan gratis, pues la voy a aprovechar. Vale, así los tengo todos. Es como os dije antes. Como es inusual que haya Digimon y eso, y que hay un montón y tal, aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Yo por lo menos lo quiero aprovechar. Vale, Buzmon, no sé si puede evolucionar en Wormon, quizás. No es la pre-evolución de Wormon en la serie, pero podría evolucionar a NS. Vale, yo voy a guardar todo aquí. ¿Y qué más íbamos a hacer? Bah, vale. Bueno, no, espérate, voy a capturar a Poromon primero. Es que ya que están las Master Ball, que es lo que estaba contando antes, ya que están, me gustaría aprovecharlas y capturar a todos porque mola un montón. Acho, no me jodas, que con todas las veces que he estado buscando para entrenar antes, que solo me salían Poromon y ahora no me salen Poromon, nomás que me salen Buzmon. Aquí hay un Poromon. Vale, este está al nivel 1.
Vamos a lanzarle la Master Ball. Y para Poromon atrapado. Vale. Pues vamos a usar ahora los caramelo raro y los vamos a subir a todos hasta el nivel 7. No voy a abusar de los caramelo raro, ¿vale? Solo voy a estar igualando un poco los niveles si se pasan, ¿vale? En el caso de que se pasen. Hostia, este que pasa no evoluciona el Bumón. No, pues ese no evoluciona. Hostia, Poromon es Poliwag. No han cambiado el Sprite. ¿Y este tampoco evoluciona el Poromon? Vale, Poromon sí. Evolucionará Houndmon, digo yo. Sí, Houndmon. Ahí está Houndmon. Vale. Poromon evolucionó. Digi evolucionó en Houndmon. Bueno, ahí al nivel 6. Pues le doy la... Y si le doy la... Ah, no, este es el Digihuevo del valor. Ah, pero se le puede dar. A ver, espérate, quiero guardar y dárselo. Houndmon is Digivolving. ¿En quién evoluciona con el Digihuevo del valor? ¿En Dartinanomon? ¿Quién es este? Digivolve into Alomon. No, no me gusta. No me gusta. Fuera. No sé quién es Alomon. Me resultaba raro que fuera Dartinanomon por los colores, pero digo, puede ser. Que, hombre, esto con los colores puede estar un poco difícil de distinguir a veces, o yo qué sé. Pero no sé, venga, vamos a seguir. Quiero a Devimon, sí que lo quiero capturar. O sea, tener un Mewtwoismon en el equipo sería la polla. Venga, ¿quién me sale? Otro Chichimon de esto. Vamos a hacerle Sunnisbomb. Esto creo que es bomba sónica. Sí, es como bomba sónica igual. Bueno, es que es bomba sónica. Me refiero que es igual que en Pokémon. Bueno, venga, Devimon. Lo de antes, de mi Devimon, no sé qué, ta ta ta. Pam, pam. Es un Machoc, Pues venga, para mí que te vas a venir. Un Machoc con intimidación. Pam, 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 pam. Raricandi no. Master Ball. Es que es una maravilla que esté gratis. ¡Pam! Y sin trucos. Que es lo importante. Demidivimon atrapado. Los datos de Demidivimon. Joder, es difícil decir a Demidivimon. Se llama Demidivimon porque no cabrá, supongo. Hasta luego. Pero al capturarlo, ¿se me habrá venido al equipo? Sí. ¡Ey! Tiene objeto equipado. Siniestro veneno. Intimidación. ¿Pero qué objeto tiene equipado? ¿Dónde se veía el objeto aquí en esta edición? Ah, aquí. Una valla. Oran. Es que no me acordaba, sinceramente, cómo se llamaba esto. Bueno, lo vamos a subir también al nivel 7. Y ya a partir de ahí ya no doy más caramelo raro. Que sería chetarse mucho. Venga. Ahí está. Nivel 7. Demidivimon aprendió Wing Attack. No sé cuál es ese. Bueno, vamos al bosque verde. Para pam, pa, 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 pam. Verdian Forest. ¿Quién saldrán aquí? Es que mola un montón. Intentar descubrir a ver qué Digimon salen. ¿Qué Digimon dejan de salir? No sé qué. Está guay. ¡Oh! Minimon. Me gusta, me gusta. Este sí que evoluciona en. En Wormon. Bug. Master Ball. Ta, con la Master Ball es que voy a atrapar a todos los que me salgan. Pero a todos, ¿eh? Venga, Minomon atrapado. En realidad, es que cuando después uso Master Ball con trucos y eso, me siento mal. Porque es trampa y eso. Pero es que aquí no, porque aquí los Digimon no se pueden atrapar con Pokéball. Así que no me preocupa porque no es trampa. Vale, una Pokéball.
No es trampa, no es trampa. Venga, otro Tanemon, ya tengo uno. Nos lo vamos a cargar. Wing Attack, ¿has dicho que es? Ataque ala, vale. Pam, pam. ¿Por aquí qué habrá? Vale, simplemente hay otro camino. Que no, eso no es exactamente igual. Aquí tenemos otro Minomon. Ahí, es súper efectivo. Hostia, resiste bastante. Ahí está. Y eso. Bueno, voy a ir guardando porque no quiero encontrarme con bugs, ¿vale? Bueno, de todas formas, llevo ya mucho tiempo, ¿vale? Así que lo voy a dejar. Lo dejo aquí justo en el medio. Y en el próximo capítulo seguimos, ¿vale? Está chulo. Y con las Master Ball ahora me mola más porque puedo capturar a cualquier Digimon que me salga. Así que espero que os guste la serie. Like y favorito, dejad un comentario con lo que sea. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!